Maestra María de los Lourdes Alfaro Borrillo, Subsecretaria de Educación Federalizada. Maestro Mario Ancola Mejía, asesor del Subsecretario de Educación Estatal, en representación del maestro Maestra Paola Cuello Caballero, directora general del Instituto de Evaluación, Profesionalización y Promoción Docente de Chiapas. En representación del doctor José Francisco Oliva Gómez, subsecretario de Planeación Educativa, maestra Harumi Figueroa García, directora de Evaluación de Programas Institucionales de la Subsecretaría de Planeación Educativa. Profesor Rafael Morales Vázquez, director de Educación Primaria. Profesor Alfredo Fuentes López, jefe del Departamento de Supervisión Escolar. La presentación de las personalidades que nos acompañan en el presidio. Para dar paso a las palabras de bienvenida a cargo de la Subsecretaria de Educación Federalizada, maestra María de los Lourdes Alfaro Gordillo. Estimadas maestras, maestros, personal de apoyo y asistencia de educación. A nombre de la Secretaria de Educación, la maestra Rosa Inés Domínguez Ochoa, reciban un afectuoso saludo. Es un honor estar en esta ceremonia tan significativa, en donde celebramos y reconocemos la invaluable labor de todos y cada uno de ustedes, pues la han realizado a lo largo de toda su carrera. Hoy le rendimos homenaje a esa dedicación, a la pasión y al compromiso de ustedes para el sistema educativo. Es muy grato presentarles y saludar a las personalidades que en esta mañana nos acompañan. El maestro Mario Ángel Pola Mejía, en representación del maestro Pablo Velázquez Vázquez, al maestro Rafael Morales, director de Educación Primaria, a la maestra Paola Cuello Caballero, directora general del Instituto de Evaluación, Profesionalización y Promoción Docente en el Estado de Chiapas, a la maestra Harumi Figueroa, en representación del subsecretario de Planeación Educativa, el doctor Oliva. Y tenemos también al profesor Alfredo Fuentes López, que es jefe del Departamento de Supervisión Escolar. Agradecemos la presencia de todos ustedes y el esfuerzo que hicieron por estar esta mañana con nosotros. Durante años, ustedes han sido faros de conocimiento y guías en el camino de innumerables estudiantes. Su esfuerzo ha contribuido notablemente a construir no solo el mejor futuro para sus alumnos, sino también en formar una mejor sociedad, una sociedad más justa e inclusiva. Ustedes han sembrado semillas en los niños, en sus alumnos, la semilla de la curiosidad, y despertaron el amor por el aprendizaje en cada rincón de las aulas en donde ustedes laboraron. Cada uno de ustedes ha enfrentado desafíos, ha superado obstáculos y ha encontrado la manera de inspirar a generaciones. La paciencia, la creatividad y el amor que han demostrado en sus labores son cualidades que perdurarán y que los estudiantes llevarán consigo toda su vida.
sino también como un recordatorio que la huella imborrable que han dejado en el corazón de nuestros niños y en las comunidades educando a ustedes de la mejor manera, pues son el ejemplo de vocación y servicio. Y aunque hoy cierran un capítulo en sus carreras, el legado que dejan perdurará. Todos los que han pasado por sus aulas llevarán consigo las lecciones aprendidas y los valores inculcados. Ustedes han logrado sembrar en los niños los conocimientos que florecerán en el presente y en el futuro. Por último, quiero agradecerles por la dedicación y la contribución en un mejor futuro en la sociedad de nuestro bello estado de Chiapas. Tengan por seguro de que el paso por las aulas y por la mente de esos niños han dejado una huella imborrable que nunca, nunca nadie podrá borrar. Muchísimas gracias, maestro, muchísimas gracias, personal de apoyo, por dar lo mejor de sí para hacer de Chiapas un mejor estado y para hacer de nuestros niños unos mejores ciudadanos, que sean personas empáticas, responsables, comprometidas y sobre todo muy respetuosas del medio ambiente, de sus semejantes y por consiguiente de sus maestros y padres de familia. Muchísimas gracias, maestros. Aplausos para ustedes. Para engalanar este evento, contamos con la participación del grupo de danza folclórica OTGC, con el bailable